Aprovecha el tiempo en todo lo bueno que eres y que tienes. Utilizar el tiempo y la energía de vida en dar atención al chisme, al pasado, a la crítica, a la queja o a cualquier cosa que está fuera de nuestro control, es simplemente asegurarse el estancamiento en la propia evolución junto a un destino de sufrimiento, dolor y desilusión. Ya que en todo aquello en donde ubiquemos el tiempo, la energía de vida y la atención, regresará a nosotros y a nuestra experiencia de vida multiplicado. La práctica permanente de realizar un esfuerzo sostenido y consciente de ubicar la mente en lo posible, en lo divino, en aquello que genera y multiplica el bienestar en favor de todos y todo lo existente, en el amor y en todo aquello que genera unión, armonía y paz, permite encontrar lo positivo, útil y beneficioso en todas las situaciones de vida, incluyendo las más dolorosas y adversas. Por lo tanto, el hecho de enfocar la atención y la energía de vida en lo posible, en lo disponible, en el amor, en el compartir, en el intento de solucionar y encontrar el beneficio y el bien en todos y todo lo existente con humildad, gratitud y paz, permite la optimización y el óptimo aprovechamiento de cada situación de vida, colaborando a la evolución de todos y todo lo existente en la creación. Enfoca tus energías y tu tiempo en dar lo mejor de ti a todos y todo lo existente practicando la compasión, que es el anhelo de que los demás no sufran, mientras te sanas, te purificas y corriges y rectificas tu camino transmutando todo pensamiento, sentimiento y acción erróneos o destructivos. Deja partir toda idea de miedo, duda, temor, rencor y competencia. Recuerda que solo la mente puede crear y que la corrección comienza en el nivel del pensamiento. Palabras de inspiración. Yo soy la transmutación de todo lo erróneo en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Yo soy fluyendo con el universo. Yo soy compasión manifestada hacia todos los seres vivos. Yo soy el despertar de una nueva conciencia alineado con mi plan divino y la voluntad del único soberano y todopoderoso Padre Creador que es siempre victoriosa. Yo soy el aprovechamiento del tiempo y yo soy concentrando todas mis energías en aquello que ha sido establecido por mi Creador en beneficio de toda forma de vida, especialmente de aquellos que sufren y necesitan. Yo soy uno con el único soberano y todopoderoso Padre Creador. Yo soy abundancia manifestada. Yo soy la verdad y la luz que se manifiestan en todos los rincones del planeta, donde quiera que vaya y donde quiera que soy. Yo soy decretando esto mismo para todos los seres vivos de la Tierra, por una Tierra y un planeta colmados de amor y luz. Hecho está.